llevó a cabo la transición a la democracia. Rómulo Betancourt tomó posesión en 1959. Era el primer presidente venezolano que terminó su mandato. Viejo simpatizante de la izquierda, se moderó tanto que adoptó una política anticastrista que le acarreó la creación del MIR, Movimiento Revolucionario. En Argentina se preparaba un golpe militar. El 16 de junio de 1955, la gente se agolpaba en la Plaza de Mayo esperando un desfile. Los aviones descargaron las bombas sobre la plaza. Perón había escapado de la Casa Rosada, informado por el embajador americano. El ejército permaneció fiel a Perón y los aviadores rebeldes huyeron a Uruguay, dejando tras de sí cientos de muertos. Dimitió Perón, dejando a Argentina sumida en el caos. El acceso de Aramburu al poder supuso la represión. Aramburu, un neocapitalista, quiso remontar la crisis favoreciendo a la burguesía a expensas de la masa popular. En Oriente Medio, la figura de Abd al-Nasser no fue bien entendida por Occidente. Nombrado primer ministro en 1954, catalizó las aspiraciones del mundo árabe. Repartió tierras entre los campesinos e industrializó el país combatiendo la miseria secular de Egipto. Se habló del socialismo árabe. Ante la negativa de la prometida ayuda inglesa o norteamericana para construir la presa de Asuán en 1956, siendo ya presidente de Egipto, nacionalizó el canal, indemnizando a sus accionistas y garantizando la libre navegación. Francia intervino y los ingleses bombardearon posiciones egipcias mientras las Naciones Unidas reunían el Comité de Seguridad. Estados Unidos hizo un llamamiento a las autoridades anglo-francesas y la URSS permaneció en alerta. La Unión Soviética había concedido créditos en 1956 y ayuda técnica para la construcción de la gigantesca presa. Las continuas escaramuzas con los egipcios en la frontera fueron aprovechadas por Israel para declararles la guerra en octubre de 1956. ¿Acaso en connivencia con los israelíes, Francia e Inglaterra pidieron un alto el fuego y la desmilitarización de una franja de 16 kilómetros a ambos lados del canal? Egipto rehusó y las tropas anglofrancesas se apoderaron de Suez. Estados Unidos y la opinión mundial condenaron los hechos. Naciones Unidas controlaría el canal. La situación en esta parte sensible del mundo fue delicada. La frontera sirio-israelí estuvo movida en 1958. Aquel año, Siria y Egipto crearon la República Árabe Unida. Un año después, Eisenhower envió tropas al Líbano a petición del gobierno de Beirut. En 1955 la ciencia pierde dos de sus más grandes genios. El bacteriólogo escocés Alexander Fleming fallece en Londres a la edad de 56 años. En la ciudad universitaria de Princeton muere Einstein. Su obra significó una revolución dentro del mundo de la física. En el aspecto humano, fue un defensor de la tolerancia y la erradicación de la violencia. Otra conquista médica de carácter menos teórico y de utilidad inmediata tuvo lugar un año después. Gregory Pincus y John Rock crearon la píldora anticonceptiva. Bülent Kolff y Albert B. Sabin produjeron la primera vacuna viva antipolio, mejorando la existente vacuna Salk. La carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS se disparó. En julio de 1955, Eisenhower habló del proyecto Vanguard, colocar en 1957 un satélite artificial mediante un cohete en tres etapas. Pero fueron los rusos quienes ese año pondrían en órbita los Sputnik 1 y 2, una esfera de acero pulido de 58 centímetros de diámetro y 83 kilos de peso, cuyo éxito asombró a Occidente, donde se habló de la perrita Laika, primer ser vivo que visitaba el espacio. Se creó el primer satélite de telecomunicaciones, el ECO 1, una esfera con una piel de millar inflada y aluminizada. Los americanos trataron de poner en órbita a finales de 1957 el Vanguard, pero explotó a ras del suelo. La URSS no se quedaba atrás. En 1954 creó la primera central nuclear del mundo.
y la Marina norteamericana botó el Nautilus, primer submarino nuclear. Con 6 kilogramos de uranio, recorrería 330.000 millas náuticas en vez de los 38 millones de litros de gasoil que un submarino clásico hubiera necesitado. Marilyn Monroe, recién casada con la estrella del béisbol Joe DiMaggio, abarrotaba los cines poniendo de manifiesto la rutilante carrera de quien iba a convertirse en símbolo de la década. El cine seguía siendo una fábrica de sueños y la Academia de Hollywood seguía premiando a los más destacados. Grace Kelly obtuvo el Oscar por La alegría de vivir, de George Seton, que adaptó de un original de Clifford Odets. En 1955, La rosa tatuada, de Tennessee Williams, causó sensación. Obtuvo el Oscar a la mejor fotografía y a los mejores decorados. Ana Magnani recibió el Oscar a la mejor actriz. Pero el Oscar a la mejor película fue concedido a Marty, de Delbert Mann, consiguiendo su intérprete, el veterano Ernest Borgnine, el galardón al mejor actor. En el 65, Yul Brynner consigue el Oscar por su interpretación en El rey y yo, historia poco creíble de un rey que contrata a una institutriz para educar a sus hijos. Susan Hayward es premiada en 1958 por Quiero vivir. En el 59, Ben-Hur causaría la admiración de todos. Charlton Heston recibió su estatuilla por la interpretación del personaje principal. Simone Signoret fue designada mejor actriz por Un lugar en la cumbre. En Europa se entregaron los premios Bambi a los personajes más destacados del mundo del cine. Maria Schell ganó en 5 ocasiones. Gina Lollobrigida también obtuvo el galardón alemán. La juventud, desengañada, reflejó los problemas espirituales derivados de la Guerra de Corea mientras presentía los conflictos del Vietnam. Fruto de aquella tensión espiritual fue acaso la naturaleza del arte del momento. Poco después, irrumpiría el río de vida del arte pop con Andy Warhol a la cabeza. El arte imitaría a la vida, pero a la vida diaria. Una escritora nueva, Françoise Sagan, publicaba una obra delicada, doliente, morbosamente atractiva, Bonjour Tristesse. La literatura soviética estuvo dominada por la política. Antes de que Boris Pasternak escribiera en 1957 su Doctor Zhivago, en claro reto al establishment comunista, Ilya Ehrenburg había publicado Otopel, crítica a la actitud del régimen con los escritores y artistas de la URSS. Faulkner, Hemingway, Steinbeck y los poetas Robert Frost, Ezra Pound, Edward Cumming, Wallace Stevens dieron a la literatura norteamericana su sello y carácter, su edad de oro. Surgieron autores nuevos como Norman Mailer, acaso el escritor más inteligente de la década. En Iberoamérica, al frente del fértil periodo se encontraban Borges, Bioy Casares, García Márquez, Alejo Carpentier, Arguedas, Cortázar. Juan Rulfo asombró con Pedro Páramo y Miguel Ángel Asturias dio a conocer el Papa Verde. El poeta Pablo Neruda seguía en su proceso creador. La ilustre nómina se hizo inabarcable. Vargas Llosa se iniciaba en el magisterio de la pluma, engendrando ya su primera novela, La ciudad y los perros, y Jorge Amado se alzaba con el cetro de los escritores brasileños. Dos bodas movilizaron a la prensa rosa, que empezaba a tener protagonismo. En Mónaco, la de Rainiero y Grace Kelly. En Irán, la del Shah con Farah Diba. El yo-yo arrasó en Estados Unidos y el hula hoop enloqueció a los americanos y llegó a Europa como lo más in. Y el automóvil se convirtió en extensión natural del hombre. En Nueva York se llevó a cabo una gigantesca muestra de cómo evolucionaría el coche en el futuro. Todo era objeto de pasarela. Los concursos de belleza captaban el interés. Desde Long Beach hasta Berlín, todo cuanto potenciara la imagen era acogido con entusiasmo en un momento en el que lo único importante era el look. El panorama musical, como las modas, evolucionó. En 1954, Bill Haley, un desconocido, grabó Rock Around the Clock. Elvis se alzó con el protagonismo del género y se convirtió en ídolo. Causó sensación su alistamiento en el ejército. En 1958 fue destinado a las tropas americanas que estaban en Alemania. En 1955 tuvo lugar la mayor tragedia automovilística de la historia. Durante las 24 horas de Le Mans, el corredor Hawthorne frenó bruscamente su Jaguar, provocando un encontronazo múltiple.
El Mercedes de Lebesgue salió despedido contra la multitud, causando 85 muertos y más de 200 heridos. Todo era desafío y reto. Las pruebas de velocidad sobre el agua, el salto en paracaídas, el choque de automóviles, acrobacias y proezas que causaban sensación. El mundo parecía renacer, dejar atrás sueños oscuros. Fue el final de esta década un momento dulce e ingenuo en cuyo horizonte parpadeaban las luces de una década dorada. Los felices 60, aunque los celajes de la Guerra Fría todavía dejaban oír sus truenos. Capítulo 10. La distensión, 1960 a 1968. Cuando en enero de 1961 ocupó la presidencia de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, la Guerra Fría estaba en su momento álgido. El intento de ayudar a los exiliados cubanos a expulsar a Fidel Castro del poder en Cuba terminó en un fiasco. El incidente de Bahía Cochinos supuso una escalada en la tensión mundial. A su vez, las relaciones interraciales empeoraban y el país que aspiraba al liderazgo moral aparecía como opresor de las minorías. Se intensificó la actividad guerrillera en Laos y Vietnam, problema al que no se puso coto a tiempo, y en Berlín, en la Alemania Democrática, se producía un hecho trascendental: se comenzó a construir el muro. Desde el final de la guerra, más de 2 millones de personas habían abandonado la zona oriental. Para poner fin a esta situación, durante la noche del 13 de agosto de 1961, siguiendo órdenes directas de Moscú, el ejército comenzó a levantar barreras y fortificaciones, cerrando los puntos de paso. El día 15, los alambres de espino fueron sustituidos por bloques de hormigón. El muro de la vergüenza separaba familias y convertía Berlín en el punto más álgido de la Guerra Fría. Los alemanes no estaban dispuestos a perder su libertad. Las huidas, los ametrallamientos, los sacrificios fueron, una vez más, la inútil ofrenda del pueblo contra la opresión. Para evitar la expansión comunista, Kennedy creó el Peace Corps, voluntariado que hizo frente a los necesitados dentro y fuera de Estados Unidos. Se creó la Alianza para el Progreso, intento de revolución pacífica en Hispanoamérica. Kennedy se atuvo a lo dicho en su discurso de jura del cargo: posibilitar que la gente humilde pudiera ayudarse a sí misma. En Estados Unidos hubo un resurgimiento económico, aunque poco duradero. Kennedy, que llevó juventud y prestigio a la Casa Blanca con hombres como Dean Rusk, Robert McNamara, Robert Kennedy, introdujo leyes y reformas que redujeron el paro, aseguraron la asistencia médica, bajaron los impuestos, propugnaron los derechos civiles. Pero una cosa era el voluntarismo altruista y otra la dureza de los hechos. La cumbre de Viena entre Kennedy y Khrushchev no evitó que la Guerra Fría se hiciera gélida en 1962 tras el problema de los misiles. Cuba había permitido instalar rampas de lanzamiento de cohetes soviéticos y Kennedy ordenó el bloqueo. Durante 5 días el mundo contuvo la respiración. En la resolución del espinoso conflicto tuvo un papel relevante UTAN, que aquel año alcanzó la Secretaría General de la ONU. En 1963, el Kremlin y el Pentágono quedaron unidos por el teléfono rojo para evitar la contingencia dramática de una guerra por error. Terminó imponiéndose la sensatez. Las armas atómicas habían alcanzado una capacidad mortífera tal que por primera vez el hombre podía destruir su propio hábitat apretando un botón. Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido accedieron en Moscú a limitar las pruebas nucleares. Francia se negó a firmar. También China, por entonces la quinta nación con tecnología nuclear. En política interior, Kennedy llevó al Congreso una petición de ley relativa a los derechos civiles. En esa lucha estaba cuando el 22 de noviembre de 1963 fue abatido en Dallas. El vicepresidente Lyndon Johnson, que juró el cargo en aquellas trágicas circunstancias, voló a Washington.
Se entrevistó con los líderes mundiales que acudieron al entierro de Kennedy. La policía arrestó al asesino, muerto cuando era trasladado de una cárcel a otra. La comisión Warren, nombrada para investigar el magnicidio, no convenció a nadie. Johnson, sensible a la política antipobreza, pidió al Congreso 1.000 millones de dólares. El Anti-Poverty Bill recogía el programa de Kennedy: becas, centros de juventud, actividades comunitarias, préstamos a campesinos, granjeros y pequeños empresarios. Johnson, candidato a las elecciones de 1964, sabía que para ganar tenía que recoger el testigo de Kennedy. De hecho, se votó en él al asesinado presidente. Aquel año se aprobó el Civil Rights Act, que Johnson firmó en presencia de Martin Luther King y Robert Kennedy. Su programa político, la Great Society, cargado de contenido social, ponía el acento en programas de salud, el Medicare, inmigración, desarme, bajada de impuestos, vivienda, conservación de la naturaleza. En 1965 se enactó una nueva ley de inmigración. Se estableció un salario mínimo extensivo a la gente del campo. Se urgió al Congreso a aumentar las asignaciones a la seguridad social, a mejorar las condiciones de vida de los pobres. Pero al mismo tiempo se incrementó en 1968 el monto destinado a Vietnam. En el estado de Memphis caía asesinado Martin Luther King. Un hombre blanco, apostado en una ventana del edificio frente a su hotel, acababa con la vida del líder del movimiento negro. Hubo una oleada de violencia. La revuelta, el incendio, la destrucción, la desobediencia civil estuvieron a la orden del día en los guetos negros. Fue necesaria la presencia de la Guardia Nacional. En el fondo de todo estaba el racismo, el paro juvenil, las difíciles condiciones de vida de la minoría negra. En política exterior, Vietnam fue una obsesión. Lo ideal hubiera sido que el sur pudiera defenderse solo, pero la escalada de la actividad del Vietcong a partir de 1964 hizo inevitable la intervención. La excusa fue nimia. Tres pequeñas lanchas habían atacado a un destructor americano en el Golfo de Tonkin. Johnson envió tropas creyendo que se trataba de una intervención relámpago. Fue el más trágico error de la historia moderna norteamericana. A lo largo de 1965 las tropas aumentaron. Se ordenó el bombardeo de Vietnam del Norte al tiempo que se buscaba el fin de las hostilidades. En 1966, Johnson se reunió en Hawái con los líderes de Vietnam del Sur, de donde salió la declaración de Honolulu, pero no la paz. Meses después, los bombardeos con napalm se intensificaron. La guerra sensibilizó a la población. Cuando en 1967 Johnson viajó a Guam para hablar de paz, el mundo era un clamor. En marzo de 1968, el presidente norteamericano declaró que no se presentaría a la reelección e hizo llamamientos a la negociación, que Hanoi aceptó. Los partidarios de la retirada apoyaron a Eugene McCarthy. Poco después anunciaron su candidatura Robert Kennedy y Hubert Humphrey. El 6 de junio de 1968, un joven jordano, Sirhan Bishata, dispara sobre Robert Kennedy, que muere en una clínica de Los Ángeles. El senador se había mostrado contrario a la política de Lyndon Johnson en el sureste asiático. Sus sueños de llegar a presidente quedaron truncados. América Latina buscaba una vía para romper con el imperialismo. El Che Guevara creyó que la confrontación parlamentaria nunca traería la libertad, pensamiento que caló en la juventud. Tras llegar a ministro de Economía y de Trabajo, sus disidencias con Fidel le hicieron marchar hasta el Congo, aunque nunca se entendió con los africanos. En 1966 trató de expandir la guerrilla por toda América, comenzando por Bolivia. En 1967, con la ayuda de expertos de la CIA, fue capturado y ejecutado por las fuerzas bolivianas, siendo enterrado en una fosa común en Valle Grande, creando la mayor de las leyendas revolucionarias de nuestro siglo. En 1965, los marines desembarcaron en la República Dominicana tras el asesinato años antes del dictador Trujillo. En 1960, Venezuela, cofundadora de la OPEP, saltó a la palestra tras la revuelta estudiantil en Caracas.
Rómulo Betancourt suspendió las garantías constitucionales y la guerrilla aumentó su actividad. Raúl Leoni prometió acabar con la situación. No pudo. En los incidentes universitarios en Maracaibo y Caracas en 1968 hubo muertos y heridos. En México, el descontento fue en aumento cuando asumió la presidencia Díaz Ordaz. La situación se hizo insostenible en 1968. Las manifestaciones universitarias fueron reprimidas con terrible dureza. El 2 de octubre, durante una concentración en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el ejército abrió fuego con bazucas, causando una matanza que conmocionó al mundo en vísperas de los Juegos Olímpicos. En Europa, la vida política fue desigual. En Francia estuvo condicionada por la situación argelina. De Gaulle consiguió plenos poderes en 1960 para lidiar con la crisis. Al año siguiente, cuatro generales se alzaron en Argelia. Dos se rindieron y los otros emprendieron una actividad terrorista, la OAS, Organización de l'Armée Secrète. En 1962, los acuerdos de Evian-Levant aliviaron la situación. Ese año dejó el cargo de primer ministro Debré, que ocupó Georges Pompidou, y se reconoció la independencia de Argelia. De Gaulle propuso en referéndum la elección directa del presidente y amenazó con irse si salía el no, pero ganó. En política internacional fue hombre polémico. Se negó al ingreso de Inglaterra en el mercado común, reconoció a la China de Mao y exigió trato especial para Francia en el seno de la OTAN. Su popularidad creció y a finales de 1965 derrotó a Mitterrand y al demócrata Jean Le Carnier. Poco después retiró a Francia de la OTAN. Mayo de 1968 pareció que iba a acabar con el gobierno francés. Los hechos, iniciados como protesta contra la guerra del Vietnam, acabaron con la toma de la Sorbona, la Bolsa, el Odeón. Se disolvió la Asamblea. De Gaulle obtuvo el doble de escaños que todos los partidos juntos. Las relaciones chino-soviéticas se habían deteriorado desde 1959 y Nikita Khrushchev viajó a Pekín con motivo del décimo aniversario de la fundación de la República Popular China. El líder soviético y primer secretario del Partido Comunista desde 1953 a 1964 habló del peligro que entrañaba el empleo de la fuerza. Quería poner a los chinos en la órbita de Moscú. No lo consiguió. Tampoco sus sucesores Brezhnev y Kosygin lograron entenderse con Mao, que había abandonado la presidencia para ponerse a planificar la revolución. Las diferencias entre ellos aumentaron. Mao creía que la guerra con Occidente era inevitable a la larga. Khrushchev sabía que aquella forma de pensar conducía al desastre. Se enfriaron las relaciones. La URSS retiró a sus técnicos. El desencuentro se agravó en 1963, tras abandonar los delegados chinos la mesa de conversaciones de Moscú, convocada para limar asperezas. Rusia acusaba a Mao de dividir el mundo comunista e introducir en él un factor nuevo, el racial. Mao acusó a Khrushchev de traicionar la causa marxista para aliarse con los Estados Unidos y la India de Nehru, a cuya muerte en 1964 le sucedió su hija Indira Gandhi. La revolución cultural china, con el libro rojo de Mao enarbolado por millones de jóvenes en actitud desafiante, conmocionó al mundo en 1966. Era un movimiento antioccidental en el que también los rusos quedaron mal parados. Se les tachó de revisionistas e imperialistas. En 1965, la República Federal de Alemania establece relaciones diplomáticas con Israel ante un creciente clima de protestas y manifestaciones en el mundo árabe. En junio de 1967, el ministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor, Moshe Dayan, urde un plan de ataque que le permita llevar a cabo una guerra relámpago. La Guerra de los Seis Días enfrenta al mundo árabe con Israel. En la madrugada del 5 de junio, los cazas israelíes, volando a ras de suelo para evitar los radares enemigos, abaten en tierra a la aviación egipcia, jordana y siria, inutilizando pistas, infraestructura aeroportuaria e incluso el aeropuerto iraquí de Jabaniyá. En tierra, su estrategia se desarrolló en el frente egipcio del Sinaí, donde los tanques israelíes separaron Gaza del resto del territorio, y el jordano de Jerusalén y Transjordania, conquistando la parte vieja de Jerusalén. El 6 de junio, Egipto y Jordania acusaron a Estados Unidos, Alemania y Reino Unido de haber dado cobertura aérea a Israel.
Nasser hunde varios barcos para hacer intransitable el canal de Suez, imprescindible para los países occidentales, y los países árabes declaran un embargo de petróleo a los países implicados en la ayuda a Israel. El día 7 cesó la resistencia egipcia en el Sinaí e Israel se hizo con su arsenal bélico. Jerusalén, Nablus y Jericó fueron capturadas mientras marchaba hacia el Jordán. El día 8, Israel controlaba la zona de Suez y Nasser aceptaba el alto el fuego. Los sirios, que habían bombardeado Israel desde el monte Hermón al mar de Galilea, perdieron el Golán y en su avance Israel penetró 20 kilómetros en el interior de Siria. La ONU exigió a Israel que cesase su ofensiva contra Siria. En el Reino Unido, un político conciliador, Harold Macmillan, dio credibilidad al eslogan de su partido: con los conservadores se vive mejor. Los salarios subieron un 20% y aquel mismo porcentaje de familias mejoró de vida. Macmillan restauró las buenas relaciones con Estados Unidos y logró éxitos en política exterior. Pero al llegar a una situación económica adversa, se vio obligado a tomar medidas deflacionarias. La situación interna del partido se enrareció y el veto francés al ingreso del Reino Unido en el mercado común en 1963 supuso una humillación. Para colmo de males, se destapó el caso Profumo que envolvió al ministro de Defensa. Era demasiado y Macmillan dimitió. En Alemania, su presidente Heinrich Lübke coincidía con el canciller Konrad Adenauer en que la política exterior era tan vital como la interior. En 1962, las relaciones con Francia eran excelentes. La visita del canciller a París había sido un éxito y se firmó un tratado de cooperación. En octubre de aquel año, Adenauer dejó la cancillería. El Bundestag nombró canciller a Ludwig Erhard, coartífice de la recuperación económica, que ocupó el cargo hasta 1966. Las elecciones de aquel año, presididas por la crisis económica, dieron como resultado la formación de un nuevo gobierno que presidió Kurt-Georg Kiesinger, gobierno de coalición en el que Willy Brandt ocupó la cartera de Exteriores. En 1967 muere en Röndorf Konrad Adenauer a la edad de 91 años, el hombre de la reconstrucción y la reunificación de Alemania. También Italia comenzó la década con huelgas y protestas. Amintore Fanfani solucionó la crisis abriéndose a la izquierda mediante una coalición con Giuseppe Saragat en 1962. Un año después, los comunistas obtuvieron el 25% del voto emitido, ante lo cual el nuevo primer ministro, Aldo Moro, formó un gobierno de centro-izquierda que llevó al país a un periodo de estabilidad. Las tensiones con Austria se agudizaron en 1965 con el conflicto sobre el Alto Adigio. La Iglesia experimentó cambios en 1962. Iba a protagonizarlos un papa de quien no se esperaban iniciativas importantes. Juan XXIII inauguró en Roma el Concilio Vaticano II. Pablo VI recogió en 1963 su herencia ecuménica y presidió el Vaticano II, que clausuró 3 años después. El tercer mundo empezaba a formar parte de la conciencia social. Tras la Segunda Guerra Mundial era evidente que el colonialismo no podría mantenerse. En 1960, la ONU reconoció el derecho de los pueblos y África se convirtió en un mosaico de naciones, muchas de ellas con fronteras al margen de la realidad histórica del continente. Solo Etiopía, Liberia y Egipto eran independientes. Patricio Lumumba describió así la colonización el año en que Bélgica dejó el Congo. Hemos conocido el trabajo agotador con salarios que apenas permitían saciar el hambre. El insulto, los golpes, nuestras tierras expoliadas. La ley era complaciente para el blanco y cruel para el negro. Exiliados de nuestra propia patria, nuestro destino era peor que la muerte. Pero al principio la independencia no supuso sino conflictos. Ni Patricio Lumumba, líder del Movimiento Nacional, primer ministro tras la precipitada retirada belga de 1960, ni el presidente Kasa-Bubu consiguieron poner orden. Las tropas se amotinaron. Moisés Tshombe independizó Katanga. El golpe de estado del coronel Mobutu acabó con la vida política de Lumumba, que poco después sería asesinado. En 1962 se aceptó el plan de pacificación de la ONU, que no arregló las cosas.
no todas las excolonias tuvieron un inicio tan traumático. A partir de 1960, accedieron a la independencia gran parte de los países africanos. Tokio había visto frustradas las Olimpiadas de 1940 a causa de la contienda mundial. En 1964 se celebraron en el país asiático, siendo retransmitidas por primera vez a todo el mundo vía satélite. La llama olímpica fue portada por un joven de 19 años que había nacido en Hiroshima el día que estalló la terrible bomba. No todo fue positivo. En 1961 se habló de la talidomida, sedante de terribles consecuencias. Christian Barnard trasplantó el corazón de un joven negro a un paciente blanco. Era la primera vez que una operación así se llevaba a cabo. 1961 fue un año espectacular en la carrera espacial. Yuri Gagarin circundó la Tierra en el primer satélite artificial tripulado, el Vostok 1, que daba una vuelta cada hora y media a 28.000 kilómetros hora. A partir de 1958, la NASA llevó a cabo su primer proyecto de vuelos tripulados, el programa Mercury, llevándose a cabo el lanzamiento de 25 misiones con 4 animales y 6 astronautas hasta culminar el programa. En mayo de aquel año, Estados Unidos lanzó su primer astronauta, Shepard, y los rusos, 2 años después, a la primera mujer, Valentina Tereshkova, a bordo del Vostok 6. En 1964, la sonda espacial Ranger 6 llegó a la Luna, pero una avería imprevista en la cámara de televisión impidió la transmisión. Un año después, Edward White salió del Gemini 4 y llevó a cabo su paseo espacial. Se lanzó el gigantesco cohete Saturno, diseñado para lanzar la cápsula del Apolo que más tarde llevaría al hombre a la Luna. Apareció el robot industrial. Hacía el trabajo de un obrero a un coste 3 veces inferior, con la ventaja de que podía trabajar donde el hombre no era capaz de hacerlo. Kennedy había dado una conferencia de prensa mundial utilizando un sistema revolucionario, el Telstar, satélite que inauguraba una nueva era en el mundo de la comunicación. El cine pierde a uno de sus más grandes mitos. En 1960 desaparece Clark Gable tras finalizar el rodaje de Vidas Rebeldes junto a la inolvidable Marilyn. En 1961 murió Gary Cooper y un año después desaparecía otro mito, Marilyn Monroe. Alfred Hitchcock rodó Psicosis y Los pájaros mientras la gente se enternecía con West Side Story, que supuso el Oscar a la mejor actriz secundaria para Rita Moreno. En 1960 el Oscar a la mejor película fue para El apartamento, de Billy Wilder, aunque su protagonista, Jack Lemmon, no lo obtuvo. Lemmon había conseguido su preciada estatuilla en 1955 por Mr. Roberts. Maximilian Schell recibe el premio al mejor actor por su excelente trabajo en Vencedores o Vencidos. Aunque la alta costura seguía su rutina elitista, con pases de modelos como el de 1960 en París, la moda iba a estar muy pronto dominada por la minifalda. En 1965, el modista Courrèges ponía de moda su línea juvenil, corta y futurista. Coco Chanel, reina de la moda chic, consideró aquello como la cosa más ridícula. Se equivocó. Aquella novedad, recogida por Mary Quant en su bazar de King's Road, revolucionó el mundo de las faldas sin hacer otra cosa que acortarlas. Con el vestido cambió la imagen. Lo que había sido estilo insolente de la movida londinense, o swing in London, se convirtió en atuendo de la juventud. Minifalda, medias de colores, melenita cuadrada, maquillaje blanco con los ojos perfilados en negro y una delgadez exagerada que llevó a imitar a Twiggy, cuya silueta esbelta y rostro angelical dieron la vuelta al mundo. La vida cambió. Caducaban los tabúes sociales. Los movimientos de liberación de la mujer tomaron cuerpo, mezclados con la protesta pacifista, la libertad de conciencia y de formas de vida. Ante el nacimiento de estos sentimientos, de estas aspiraciones de cambios que promulgaron los jóvenes, muchos se aprovecharon. Por doquier surgían los gurús, los místicos orientales que prometían un conocimiento nuevo, logrando miles de adeptos. Nació la canción protesta,
fenómeno artístico social protagonizado por Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan o Donovan, cuyas melodías, cantadas en salas underground, plazas y campus universitarios, creaban opinión. Con un estilo nuevo, fresco y revitalizador, cuatro chicos de Liverpool conmocionarían a todo el mundo. Habían comenzado en una caverna de Hamburgo y su música se reveló como un signo fundamental del nuevo cambio. Los Beatles significaban algo más que las extraordinarias canciones de Lennon y McCartney. Eran la oposición al orden establecido, la victoria de lo nuevo sobre la postura inmovilista de los mayores. Los Rolling Stones, mucho más radicales que los Beatles, revitalizaban el rock cuando parecía haber perdido momentum en América el rhythm and blues. Los gustos musicales cambiaron. De la suave música negra de los Platters se pasó a la fuerza de James Brown. La música soul triunfó con Otis Redding y el blues con B.B. King. Mientras la fama de Elvis en King Creole era mundial, surgió en California el rock psicodélico, movimiento que escondía un peligro, el LSD. La juventud resbaló sin darse cuenta, a través del dulce movimiento hippie, hacia el mundo de la droga. Elvis no pudo evitar compartir protagonismo con los Beatles. En 1963 los jóvenes se arremolinaban para escuchar From Me to You, que encendió el entusiasmo por los ídolos de voces agudas y ritmo jadeante. Nació la Beatlemanía. Cuatro británicos conquistaban América. Algunos jóvenes sureños quemaron sus discos y Elvis los denunció al FBI. Era inútil. Para entonces todos cantaban I Want to Hold Your Hand. La juventud creía que podía cambiar el mundo y en su lucha mantenía abiertos tres frentes: Vietnam, los derechos civiles y la defensa de la naturaleza. Pero quizá no era más que un sueño de juventud.